Bueno, amigos, miren, hoy estamos comiendo diferente. Hoy la Ozzy no cocinó. Y ahorita les vamos a enseñar qué es lo que está almorzando la Ozzy. Miren, aquí les voy a enseñar. Miren esta ricura. Es un delicioso caldo de gallina. Por aquí andamos en la familia. Como pudieron ver, andamos al tipo, al estilo típico. Pues la Lucía ya está a la pura Mac. Hoy estamos en el Mercado Central. Por aquí andamos. Miren, salimos un poco de la rutina. La Ozzy no cocinó. Vamos a dejar ahí que los salude nomás. Buen provecho, ya Ozzy. Ahí les estaremos mostrando esta salida que tuvimos en familia. Andamos en el Mercado Central. Bendiciones, amigos. Bueno, pues continuamos aquí en lo que es el Mercado Central de Guatemala. Área de cosas típicas. Sí. Unas rosas, ¿eh? Qué bonito. No se peguen tanto. O sea, no se peguen tanto. Están como las. Cada una. Compré un sombrero de queso. ¿Cuánto vale? ¿Qué le hacen? Como tres. Sí, el vitaminado. Vamos a aprovechar a llevarle comida a los pajaritos. Bueno, yo se la estoy comprando y la voz dice que son sus pajaritos. Conste que yo soy el que les come la comida. Hay que aprovechar lo que está barato. Ahí vale 10, la ley. Desde lunes a sábado. Bueno, pues nuevamente andamos por acá ahora del Mercado Central, que fue poco lo que les pudimos grabar. Nos venimos para lo que es el Palacio Nacional. Ya le iba. Bueno, la bulla es por un pequeño percance ahí que iba a correr ahí con un camión, pero es por la imprudencia esa de los amigos conductores. Aquí andamos con la familia. Caminando en las afueras de lo que es el Palacio Nacional de Guatemala. Saludos, chicos. Libre el viento, tu hermosa bandera. Como que va a llover más tarde ustedes, pero ahorita, a pesar de todo, se siente calorcito por acá. Pues los vamos a dejar aquí con este recorrido por lo que es el Parque Central. Dejen sus comentarios si alguna vez vinieron a hacer su paseo en familia en las afueras del Palacio Nacional de Guatemala. Vamos a darle comer a las palomas. Yo creo que así lo llamaban las abuelitas.